éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este video, espectador de este gran canal Espiritismo Vargas. El día de hoy les enseñaré una muy poderosa oración para pedir por la salud de alguien. Entre todas las oraciones que yo particularmente he utilizado para pedir por la salud de una persona, esta ha sido una de las más eficaces para ver resultados de inmediato o al momento o a los días, pero ha sido una de las más poderosas para ver resultados rápidos y efectivos. Para realizar esta poderosa oración solamente necesitaremos una vela de color blanco. Procedimiento: agarrarás la vela con la mano derecha, procederemos a encenderla y recitarás esta siguiente oración. Esta vela de color blanco se lo ofrezco al Padre Eterno para que irradie la salud sobre, decir el nombre de la persona a curar. Oh Espíritu único, sin principio ni fin, omnipotente, de cuyo océano de vida soy una gota, déjame sentir más la presencia de tu poder, déjame conocer más plenamente lo que tú eres y lo que yo soy en ti. Haz que la conciencia de tu realidad y mi realidad espiritual penetre en todo mi ser y ocupe todos los planos de mi mente. Gran poder de Dios, haz que el poder del Espíritu manifestado por medio de mi mente penetre en el cuerpo de este otro ser a quien deseo curar, decirle el nombre de la persona a curar, infundiéndole salud, vigor y vitalidad para que sea un más digno templo del Espíritu Santo, un más expedito canal de la vida única. Haz que este cuerpo se levante sobre las groseras vibraciones de la naturaleza inferior y alcance las sutiles vibraciones de la mente espiritual por la que te podamos conocer. Dale este cuerpo por medio de la mente que lo anima, la paz, fortaleza y vida que le pertenece por virtud de tu ser. Haz que el flujo de tu energía se derrame sobre, decir el nombre completo de la persona a curar, que está perturbado, y lo revive y normalice. Esto te pido, oh Señor Dios Espíritu Omnipotente, porque hijo tuyo soy y por razón de tu promesa y del interno conocimiento que me diste. Amén. Rezarás 7 Ave María y procederás a colocar la vela blanca en alguna esquina o lugar o espacio que tengan en su hogar, pendientes también con cualquier riesgo de incendio, la colocarán. En la descripción de este video le dejaré esta poderosa oración en texto para que todo aquel o aquella que desee realizarla pueda anotarlo con calma. Y amiga o amigo que ve este video, si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos, déjanos un comentario aquí abajito. No se te olviden suscribirte a nuestro canal de YouTube Espiritismo Vargas para mucho más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando. Activa la campanita para mucho más videos.